Buenas, soy Xavi Nijón y volvemos con Ultimate Mainstream Out. A ver, intentamos hacer dos invasiones seguidas, pero no recordé de que, bueno, no puedes hacer ninguna acción política, digamos, acciones de estas que te da el juego políticas, con el mismo país dos turnos seguidos, con lo cual hicimos nuestra invasión a Inglaterra o Bretaña o el Imperio Británico. Tenemos que esperar un turno. Y en el siguiente, que es ahora, que es cuando nos llega la flota, bueno, ya está aquí, lanzar la siguiente invasión y no sé si será un poco más hacia abajo o un poco más hacia arriba, ¿no? Pero, bueno, estamos ahí. Vamos a pasar de turno, veamos lo que tenemos. El saldo va cayendo, quizás, ¿eh? El tema de... bueno, de la tecnología me da un poco igual, ¿vale? Estamos más o menos bien con el resto, entonces... quizás lo suyo es bajar aquí un poco. Lo voy a bajar a 50, ¿vale? Un par de turnos. Hasta que... aquí, mira. Hay que acabar unas cuantas reparaciones. Y... hay que acabar unos cuantos barcos. En cuanto, digamos, el astillero comience a estar más libre. Digamos que no estaremos tan saturados. Porque claro, aquí es el edificio de la flota. Es donde se nos va aquí el pico. Aunque el mantenimiento, déjalo, ¿eh? Está ahí al lado también. Pero bueno, el desarrollo tampoco no es tanto. Vamos a pasar y a ver qué. Es que tenemos 29 barcos en construcción. Vale, pasemos. En teoría aquí en dos turnos conquistamos estos. Veamos, a ver qué toca. Bueno. Al almirante italiano, pues nos dicen que lo pueden reemplazar. Nos toca una batalla contra un submarino. Aquí no podemos hacer nada. La parte buena es que tenemos cargas de profundidad en ambos. Entonces, hundido, vale. Ya, hasta aquí bien, ¿no? Pérdidas de transporte, bueno, esto no lo podemos evitar. Ejército, ¿dónde? Las Maldivas. Hostia, Estados Unidos no pierde una, ¿eh? Bueno, en Brunei está perdiendo más Inglaterra que nosotros. Tampoco no mucho, pero bueno. Tenemos aquí dos batallas. Tres cruceros ligeros y un destructor contra un crucero pesado y un crucero ligero. Y a ver, esta... joder. Yeah. A ver. Y esta de aquí son un crucero ligero contra otro crucero ligero. Bueno, pues vamos a hacer batalla. Que si no. Porque aquí seguimos con el 100%. Bueno, la penetración parcial. Inflige un pequeño daño en el casco, ya que el proyectil no logra atravesar completamente el blindaje y explota en su superficie. Vale. Digamos que es lo que pasa aquí en la imagen, ¿no? Perfora un poco, pero no lo acaba de penetrar. Bueno, vamos a los tres cruceros y el destructor contra un crucero pesado y un crucero ligero. Bueno, el tiempo no es que acompañe, pero tenemos el atardecer aquí. Vale, el Natori, que estos creo que son nuevos, diría, ¿eh? A ver... sí, por la velocidad. Y este también. Bueno, le damos al 1, desactivamos torpedos... y a ver dónde puede estar... dónde pueden estar los amigos. El destructor ya se nos avanza. Bueno, por 10. Estamos medianamente cerca. Noroeste. Sí, estamos... para. Estamos a... ¿cómo están? ¿Me da tiempo a girar para acá? No tengo muchos torpedos con este, ¿eh? El problema que tengo es que, claro, hacia aquí me está dando el sol. Entonces, aunque me ponga del otro lado, también me van a dar.
Espérate. Intenta dárselas a este. Buah, ya me han pegado. Dale a ese, dale a ese. Dale todo a ese. La parte buena de este es que está todo a tope, excepto la armadura, ¿no? El blindaje. Espera, 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 espera. Que esos torpedos. Esos torpedos me van a joder. A ver, tú, pasa para allá. Tú, para aquí. O no, sigue recto. Intenta. Vamos a intentar regular, ¿no? No sé cómo. Este pasa. Me preocupa este. Y el que le sigue. A ver. Ese ha pasado. Yo creo que este se come uno. Sí, ¿se lo come? Sí, se ha comido uno. Y este. Buah. No se ha comido uno de milagro. Me ha jodido el timón, tío, ¿en serio? ¡No! ¿Cómo me han pegado torpedos? Bueno, a ver. Parte buena es que al menos los torpedos. Parte buena es que al menos ya han tirado los torpedos. Parte jodida es que ya me están tocando la moral. Vale, a ver. Vamos a ir para allá. Tírate el humo. A ver si consigues salvarte. No sé cómo, pero. Buah. Mira todo lo que te viene. Y el. No, aguanta. Tres. Se hunde. Se hundió. Adiós, Yadake. Bueno, te añadiremos a la. Al monumento, ¿no? Conmemoratorio. Donde descansan ahí todos los valientes de la campaña. A ver. ¿Estamos grabando? Sí, estoy grabando. Tenemos Marcos 2. Marcos 3. Estos. No son viejos, pero yo pensaba que eran más nuevos estos barcos. Marcos 2. Marcos 2. ¿El que se me hundió? Marcos 4. Marcos 4. ¿Y este? Marcos 3. Marcos 3. En tecnología estoy yo mejor. Hostia, la de torpedos que tiene. Pero, ¿has visto la cantidad de torpedos? ¿Y el otro? ¿Qué tal tiene? ¡Uah! Te hundes, literal. Pero, vamos. No sé cómo vas a sobrevivir a eso, pero. A menos dispara torpedos. Intenta hacer algo ya. Al Natori no le auguro nada. Nada bueno. Claro, es que en la parte del suyo corre 37. Claro, esos 7 de más se notan. Bueno, déjate, ¿eh? Mira, estamos ahí. Pensaba que me estaba recuperando, pues no. Ya, la torre. ¿Y el otro? Vale. Claro, recibir, reciben, pero no. No precisamente todo lo que yo quiero. Una campaña. Con cruceros pesados, o sea, cruceros ligeros y cruceros pesados.
Madre mía, te la están dando por todos lados. Aguanta. Mira, es que vuelve a la carga. ¿Cómo puede fallar esa distancia? ¿Dispara? ¿Dispara? ¡Buah, que me las mete todas! ¡Mira! ¡Y son regulares! A ver, ¿a dónde tira los torpedos? Me voy. Vienen a rematar la faena. Me he hecho... que se me escapa. Vamos a ver. Si con este, normal. Y con este, también por aquí. Me quiere intentar de pegar con los torpedos. Eso lo sé. Ese está ahí aguantando. No sé cómo aguanta. Uy, no me lo creo, tiro los torpedos. ¿Le dan? Uy, que le dan. Nah, no le dan. Son muy lentos. Uf, que me han tirado más torpedos por allá. A ver. Al Natori. Bueno, ya que está aquí, que pegue hostias. A ver. No los tiene afuera los torpedos, ¿verdad? No. Se los tiene que comer, no me digas que no. A ver, pero dejar de pegarle tiros al otro. ¿Dónde estoy yo? Es que tú mira la cantidad de torpedos que tiene. Y no sé si se va a hundir. Ha tenido el destello, pero... ¿Y por qué piñetas has tirado a este torpedo? Por si acaso. Cacho cabrón. Podía haber apuntado. Ha tenido un destello. Pero no se ha quedado sin munición. ¿Qué tiene? Para haber sobrevivido. Ya, ese le ha dolido, ¿eh? Mira, 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 mira. Otro. Hostia. Uy, al Natori. ¿Qué? ¿Se hunde? Vale. ¿1%? Se hunde, sí, ¿no? Ya, ya está, no tengan fuera. Vamos a por el otro. Vale. A ver, pasa por aquí, no te choques. ¿Y este? ¿Este que pega distancia aquí? ¡Hola! ¡Qué hostiaza! Me ha reventado.
Vamos a hacer una foto. ¿A este le quedan torpedos? Hostia, se le quedan. Necesito los nuevos cruceros. Hacerlos más en masa. Vale, a ver. Corre 20. Entonces... Hostia, lo ha bloqueado. Este que siga disparando todo lo que pueda. Uy, que me da. Joder, si me ha dado. No sé dónde apuntan, pero tela. Estos son regulares. Son iguales. Regulares. Regulares. Entrenados. Pensaba que me había pegado yo mismo. Porque había hecho aquí fuego cruzado, ¿no? Por suerte no, pero vamos. Hostia, me he quedado sin timón. Y sin arma. A ver, nos vamos a poner medio paralelos. Le podrías tirar torpedos si tuvieras, ¿no? Tío, me está dando una. Cabo, ¿y estos? Es que son... Vale, tienen grupo 1, o sea... A ver, ha tirado torpedos. Al menos aparte sí, ¿no? Que den o no es otra cosa. Y este también había tirado torpedos, ¿no? A ver, vamos a hacer un giro. Vamos a quebrar por acá. Este quizás puede dar, ¿no? Y este lo que vamos a hacer es virar por acá. Mira, pues ese quizás sí queda. Y aquí no los había tirado todos, pensaba que sí. Ay, qué cabrón. No, pero a ver, pero ¿y ese torpedo, cabrón? No puedes hacer estas putadas. No sé quién. Oh, le han dado torpedo. No sé quién ha diseñado los torpedos, pero a ver. ¿Ese quiebro? No, o sea. No. Vamos, al que diseña los torpedos. Digo, a ver. ¿Esto qué? Oh, pero han dado todos. Todos los cojones, o sea. Vamos a intentar de darle bien. ¿Qué? Tiras torpedos. Lo tienes ahí. Dispara. Por tu padre.
Bueno, pues no. Si no han disparado los torpedos antes, no los disparé ahora, que me voy a dar yo mismo. Uy, que me da. Vale, ahora sí. ¿Te imaginas que tiro los torpedos, se desvían y me dan? ¿El otro dónde está? Diciendo para arriba. Pues claro, el problema del... A ver, ¿quién es el barco? Flaxi. Ah, es este, el que me da el bonus a todos. Vale, a ver. Tú sube para arriba, no sé cómo. ¡Hola! ¡Qué castañazo me había! A tomar por saco la torre de mando. Fuera la capitanía. A ver. Eso suena hueco. A ver, si le pongo agresivo. Disparar los torpedos. ¡Ve que viene! Pues yo pensaba que pintaba fácil esta y no, ¿eh? Pues no, ni agresivo ni déjate la agresión. Que si dicen que no quieren disparar, no disparan. Hostia, este ya no tiene torpedos. Y este está en cuenca. A ver, vamos a poner un por 5. Aunque bien puedo ponerme en este, en la capitanía de este, ¿no? Dejar el barco hecho polvo. Y echarle una foto en plan de... Siempre hago fotos de donde me... o sea, donde hundo, ¿no? Pues... Bueno, casi siempre. Alguna vez sí que he hecho fotos mientras me están... Me estoy hundiendo. ¿Cuánto llevo? Hombre, si me dura mucho, ya que no tengo mucho tiempo para grabar, lo subo solamente esta batalla y la siguiente, pues, para el próximo. ¡Ay! ¡Cuidado que me cae! ¡Uy! 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 Hemos recuperado algo, ¿no? ¿Qué me habían dañado? ¿El timón? No sé. Algo me habían dañado. Con los torpedos, teoría, llego. Sí, claro que llego. ¡No! Buah. A cascarla. A tomar por culo. A ver, vamos a bajar la velocidad. El Hashidate. Vale. Pues, a ver, ¿qué no pasa? Ah, pues no. No le han cambiado la capitanía. ¡Hala, el otro! ¡Hostia! Me ha reventado. Claro, es que esto de aquí, ¿qué tiene? Club 3. Encima me he quedado sin torpedos. Tiene 20%.
42, este se rinde. ¿Era el 45 que se rendía? Sí, ¿no? Es que le doy, pero no... Espera. Se ha rendido justo cuando tiene un de cabrón, ¿eh? Está rendido, ¿no? Pues allá, toma. Lo que no me gusta es que cuando le das a rendir, o sea, se te rinde, se queda el barco parado, completo, ¿eh? Se pega otro estallido la estructura a la mierda, ¿eh? Ya está, estructura cero. Ya no teníamos un barco, ¿no? Pero... Pues mira que pensaba que se iba a hundir primero, resulta que es el último. ¿Le puedes pegar torpedos? O sea, alguno le dará, ¿no? Se está hinchando, ¿eh? ¡Hala! Espérate, me hundo. Bueno, pues nada. Bueno, me ha hecho limpieza. Eso no se lo puedo negar. Y aún así... Claro, el Nottingham pesaba bastante. En comparación con esto, que yo supongo que no te cuenta el tonelaje en sí, sino... también lo que tiene, ¿no? La tecnología que tiene, etcétera, ¿no? Pues nada, pues daño causado, 48.000, mira, el Saiyan no se ha quedado corto. A ver, cuando me ha metido ahí todos los torpedos, pero el resto, el Yadaque se ha quedado con las ganas. Bueno, pues nada, vámonos al mapa mundi. Bueno, la clase Gridley fue un grupo de cuatro destructores construidos entre 1935 y 1938 para la Armada de los Estados Unidos. Supongo que en algún momento nos tocará jugar con ese país. Pues nada, todos hundidos y uno por parte del enemigo y ya está. A ver, ¿cuánto llevo grabando? 25. Tiempo va justo. Voy a intentar racionarlo. Lo siento si sabe a poco, pero bueno, lo que hay. Nos vemos en el siguiente. Y bueno, hasta la próxima.